La Feria Nacional del Campo de Manzanares se clausuró este domingo con las expectativas cumplidas en cuanto a recepción de visitantes y, lo más importante, un mayor volumen de negocio generado. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y el concejal de Ferias Comerciales, Pablo Camacho, clausuraron el evento en la mediodía de este domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos en este lunes 9 de julio de 2018. Empezamos el informativo de IMAX Televisión, titulares, y arrancamos. Prosigue el rescate de los niños atrapados en Tailandia con un ciudadano realeño en el equipo de rescate. El paro baja en la provincia de Ciudad Real. Informaremos de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de Ciudad Real Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como han visto en la cabecera de estos informativos de IMAX Televisión de este lunes 9 de julio de 2018, este pasado domingo se clausuró una nueva edición de la Feria del Campo de Manzanares, ya lo saben, FERCAM. Pues bien, ha sido todo un éxito en cuanto a número de visitantes y, lo más importante, en cuanto al volumen de negocio. Decíamos que FERCAM había levantado una enorme expectación e interés y que era una edición de récords. Ahora debemos confirmar que no solo se han materializado las buenas sensaciones, las buenas expectativas, sino que esta ha sido una feria que ha dinamizado el sector, donde se ha generado un volumen importante de negocio y donde se ha evidenciado la trascendencia que supone para nuestros pueblos y ciudades el sector primario. La 58ª edición de FERCAM ha contado con 202 expositores, 803 marcas expuestas y una mercancía que roza los 30 millones de euros en un espacio de 120.000 metros cuadrados de exposición. Del mismo modo, la feria ha contado con una inversión de más de 280.000 euros. El director de FERCAM aseguró que esta edición ha batido todos los récords, contando con más de 100.000 visitantes en todas las regiones. El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, destacó la importancia del sector agroalimentario en la ciudad como generador de empleo, que ha hecho posible el descenso de la tasa de desempleo al 15%, convirtiéndose en uno de los índices más bajos de la región. Pero desde luego esta ciudad va a decir mucho en el plazo inmediato. FERCAM crece y se sostiene en un ritmo idéntico al de la ciudad. Buscamos soluciones permanentes para darle ubicación a todos aquellos expositores que quieren estar presentes en FERCAM, que luego se consolidan. Tenemos expositores que llevan 4 o 5 décadas entre nosotros, lo cual significa que FERCAM es una feria de negocio donde se hace negocio. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, declaró que el auge que está experimentando el sector agroalimentario en la provincia es sinónimo de desarrollo, progreso y bienestar frente a las connotaciones peyorativas que se han aplicado al campo y la industria transformadora de productos agrarios y ganaderos. Por tanto, el sector agroalimentario es una actividad de primer orden que tiene una enorme importancia en la provincia, luego en Manzanares, en Castilla-La Mancha y en España. Me gusta decir que somos la gran despensa de España y de Europa, no solo por la cantidad, sino también por la calidad. Además, el presidente de la Diputación mostró su satisfacción por los excelentes datos de visitantes y ventas en la Feria Nacional y agradeció a los expositores que hayan confiado nuevamente en la organización, sobre todo a los empresarios locales. Ya saben, es actualidad que en Tailandia, en el país asiático, se encuentran atrapados en una cueva una serie, un número de jóvenes con un adulto pertenecientes a un equipo de fútbol. Pues bien, el equipo de rescate ya está
valga la redundancia, rescatando a esos niños, a ese adulto, de esa cueva situada a unos 4,5 kilómetros por debajo de la superficie. En ese equipo de rescate tenemos la suerte de contar con un ciudadano que está participando en ese rescate y que poco a poco está sacando a este grupo de jóvenes y un adulto del subsuelo de este país asiático. Tras iniciar la misión el día 8 con el éxito del rescate de 4 niños, continúa la operación de socorrer al resto de los 9 niños que siguen atrapados después de 2 semanas. Operación de riesgo que sigue amenazada por las posibles grandes lluvias en Tailandia que pueden inundar la cueva. Esta misión de rescate cuenta con 90 buzos especializados en largas profundidades acuáticas, con un equipo de 40 tailandeses y 50 de otras nacionalidades, en el que se incluye al manchego Fernando Raigal. Este joven ciudadrealeño está especializado en realizar trabajos a gran profundidad, como la construcción de plantas petrolíferas en alta mar, con lo cual está habituado a trabajar en condiciones extremas como requiere la operación. El buzo manchego estaría en uno de los pasadizos intermedios entre el exterior y la cueva, donde se encuentran las personas atrapadas. Se tiene previsto reanudar la operación para sacar a todos los niños lo antes posible, como asegura el primer ministro del país tailandés. Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha entiende que es precisa la aplicación del 4º acuerdo para el empleo y la negociación efectiva en la región con el objetivo de lograr el mínimo salarial de 14.000 euros que favorecería a 300.000 asalariados. Así lo valoró este lunes en rueda de prensa la secretaria regional de Acción y Formación Sindical de Comisiones Obreras, Carolina Vidal. Sobre un salario de 1.000 euros al mes, se ha venido pactando una subida salarial, teniendo en cuenta este valor medio de la subida de un 1,61 de 16 euros al mes. Si lo que estamos proponiendo es un 2% fijo, estamos hablando de 20 euros mensuales. Quiero decir con esto que no nos parece ni descabellado ni nos parece una subida excesiva como para no afrontar esta propuesta. Obreras, nos vamos a empeñar porque todos y todas las trabajadoras de esta región perciban esos 14.000 euros, porque entendemos que son condiciones mínimas para llevar una vida digna. Vamos, seguimos con la provincia de Ciudad Real porque hay una buena noticia en el empleo y es que en el mes de junio el paro bajó en la provincia de Ciudad Real, bajando en 53 de los 102 municipios, con la mayor caída en la comarca de La Mancha, en Tomelloso. La provincia cerró junio con 533 parados menos de los que tenía en diciembre de 2017 y un descenso del desempleo en más de la mitad de sus municipios. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el paro ha bajado en 53 de las 102 localidades de la provincia y son los grandes núcleos de la comarca de Castilla-La Mancha los que lideran la caída del desempleo. En el resto ha subido, excepto en 4, que mantenían a finales de junio exactamente las mismas cifras que al cierre del pasado ejercicio. Ciudad Real contaba 31 de diciembre de 2017 con 49.723 desempleados inscritos en las oficinas del antiguo INEM y 6 meses después el número ha caído a 49.188 personas apuntadas en la cola del paro. La Diputación de Ciudad Real ha destinado en lo que va de mandato para obra pública una inversión próxima a los 100 millones de euros, de los que 20 se han aplicado a la mejora de la red provincial de carreteras. Así lo aseguró en la mañana de este lunes el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, durante el acto de apertura de la CR 1222, que une las localidades de Campo de Criptana y Arenales de San Gregorio, después de algo más de un año de obras. Lo que van a permitir es que haya una mayor movilidad, una mejor accesibilidad y desde luego un mayor desarrollo económico y social, porque para eso es para lo que sirven las carreteras, sirven para que haya más cercanía, para que haya movimiento de personas y de mercancías, para que se favorezca el desarrollo y al fin y al cabo para que haya bienestar. Por eso invertimos en la Diputación y en lo que llevamos de legislatura estamos ya por encima de los 100 millones de euros en obra pública. Una parte importante del entorno de 20 millones los hemos destinado a carreteras. El portavoz accidental del equipo de gobierno de Ciudad Real Capital, David Serrano, dio a conocer los asuntos más importantes de la Junta de Gobierno. Destacan cambios en la seguridad ciudadana y en el transporte público. En Junta de Gobierno local se ha aprobado la contratación de personal para la realización de trabajos higiénicos y sanitarios en las fuentes de Ciudad Real por un importe de 9.945 euros.
En este mismo área y dentro del plan EDUSI, destaca el inicio de expediente para la contratación técnica para la realización del mapa de ruidos de la zona ZAS en el barrio del Torreón. Se ha aprobado el inicio del expediente, el inicio de la contratación de la asistencia técnica para la realización del mapa de ruidos de la ciudad y del barrio del Torreón. Este expediente irá avanzando, como saben, era una cuestión que quedaba pendiente dentro del desarrollo de la zona ZAS y que quedaba pendiente también de nuestro compromiso con los vecinos y vecinas del barrio del Torreón. En cuanto a cultura, se ha dado luz verde en Junta de Gobierno a la subvención para la puesta en marcha del Festival Internacional de Folclore y Seguidillas a Mazantini por una cuantía de 10.000 euros. Otro de los aspectos más sonados en esta Junta ha ido referida al transporte público, ya que el equipo de gobierno refuerza las líneas y modifica su recorrido, tratando de mantener, así lo dice David Serrano, las frecuencias horarias. Una de las líneas que se verá afectada será la 3. Estas modificaciones quedarán vigentes en el mes de septiembre. En esta mañana hemos aprobado la reestructuración de la línea 3. Teníamos un problema con los tiempos en la línea 3. A raíz de las diferentes modificaciones y de la ampliación de cobertura, se quedaron los tiempos muy tasados. Nuestra prioridad es mantener las frecuencias, pero en esta línea 3 hemos visto que uno de los mejores cambios que podíamos realizar sin llevar a cabo mucho problema para los usuarios y usuarias era que la línea 3, a su paso por Ronda de Ciruela, cuando sale de la Avenida de la Mancha, en lugar de seguir por Ronda de Ciruela y girar por Avenida del Ferrocarril, llegando hasta la rotonda del Quijote Azteca, pasará directamente desde la Avenida de la Mancha a través de calle Valle de Alcudia hasta la Avenida del Ferrocarril. Se moverán dos paradas y quitamos esa vuelta que daba en lo que comúnmente se llama en la ciudad como el quesito. La capital ya se prepara para celebrar la 15 edición del Festival de Música Alarcos. 1.006 sanciones en la Fotorrojos en los 4 primeros meses del año. Los Fotorrojos, situados en las calles de Ciudad Real, llevan registradas 1.600 sanciones en los 4 primeros meses del año. Datos muy preocupantes, tal y como señalaba el concejal de Seguridad de Ciudad Real Capital, David Serrano. Los Fotorrojos, o también conocidos como los semáforos con cámara, que se encargan de detectar la infracción de saltarse el semáforo, comenzaron su funcionamiento en Ciudad Real el pasado 16 de octubre de 2017. En los 4 primeros meses de este año, estos 4 Fotorrojos ya han registrado en la capital un total de 1.600 sanciones. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, David Serrano, se muestra preocupado ante estas cifras, ya que además resalta que muchas de estas infracciones son repetidas por los mismos usuarios varias veces. En los 4 primeros meses del año 2018 se han puesto unas 1.600 sanciones por saltarse los semáforos en rojo. Entonces, como decimos, un dato malo que nos preocupa. Y bueno, dentro del posible dato que pudiéramos ver o intentar clasificar de positivo, es que sí que detectamos que la evolución mensual de estos 4 primeros meses, parece en el último mes, en el mes de abril, parece que ha habido menos que en el mes de enero. Pero como decimos, dato preocupante, que no nos gusta nada, que la gente ponga en peligro la seguridad ciudadana, incluso un detalle a destacar, que hay personas con 5 o 6 sanciones del Fotorrojo, cuestión complicada y que no acabamos de entender. Preocupación que aumenta, ya que la intención del consistorio es aumentar la seguridad vial y ciudadana en las zonas donde estos Fotorrojos se encuentran, en la Puerta Toledo, Parque de Gasset, Instituto Santa María de Alarcos y la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Es por ello por lo que el concejal asegura que, aunque la intención del equipo de gobierno no pasa por multar ni por sancionar, si estas cifras continúan siendo alarmantes, tendrán que poner en marcha nuevas campañas.
Pues como digo, tendríamos que estudiar hacer cualquier campaña, pero qué mejor campaña que el tema de la sanción, y no es nuestra prioridad, la recaudación no es nuestra prioridad, ni el multacar, ni el radar, ni los fotorrojos, ojalá no hubiera ninguna, porque significaría que la gente está respetando en todo momento las normas de circulación. Tendríamos que plantearlo, pero como digo, en principio tenemos el dato medio positivo o esa esperanza de que este cuarto mes, en abril, han bajado el número de sanciones y esperemos que sea así, que con la evolución vayan bajando. Con la esperanza de que las sanciones en el mes de abril han bajado, desde el equipo de gobierno esperan que las cifras vayan a menos. Trabajan durante todo el año, pero en estos meses estivales, pues su trabajo aumenta, y es que recuperan a las mascotas abandonadas por personas sin apenas sentimientos. Hablamos con Karen Kius, que es la presidenta de la protectora Huellas de Puerto Llano, en un reportaje realizado por nuestros compañeros María Jara y Fran. La protectora Huellas de Puerto Llano organiza en los meses de verano un mercadillo solidario en busca de una mayor financiación para hacer frente a las instalaciones y mantenimiento de los animales en esta época del año. Este verano hemos hecho dos sábados un mercadillo solidario, que es básicamente la gente trae cosas de segunda mano, aceptamos todo, admitimos todo, ropa, juguetes, peluches, cositas de casa, bisutería, y lo estamos pues vendiendo muy barato, libros también, CDs, DVDs, estamos como reciclando y vendiéndolo todo súper barato para sacar un dinero para la protectora. Las altas temperaturas del verano complican la situación de los animales que residen allí, buscando un refugio en la sombra. Su presidenta, Karen Gones, nos explica la situación que afrontan los voluntarios y el cuidado que tienen sus animales. Pega mucho aquí el sol. Vamos cambiando las aguas 3-4 veces por la tarde, las aguas arden, queman, y luego también tenemos pues los mosquitos, típico de la Leishmania, que tenemos mucho miedo de que enfermen, que nos piquen nuestros animales y enfermen, y por eso todos tienen un Excalibur. También nos aconseja para aquellas familias con mascota que comienzan las vacaciones, qué hacer con nuestro animal de compañía en este verano. Se nota cuando llegan las vacaciones que la gente se sale de vacaciones y abandonan a sus mascotas. También coincide un poco con los regalos de Navidad, que ya se han hecho grandes. La verdad es que aquí no lo notamos. Tenemos un animal por día. De hecho, uno que ha entrado hoy, un perrito pues adulto, bastante, no mayor de todo, pero ya a sus 3-4 años, no creo que sea ni por abandono por verano, ni por su forma, su parece de un pastor más bien. No lo notamos, pero sí sé que a nivel nacional eso pasa. Desgraciadamente aquí tenemos abandono pues todos los días, y suele ser pues porque el animal está mayor, porque el animal está enfermo, porque estorba, pero aquí pues quizás todos los días del año. Agradece la participación ciudadana y de la Administración por su ayuda en estos meses de verano tan complicados para el refugio. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas de edades comprendidas entre los 18 y los 30 años de edad como presuntos autores de 6 delitos de robo en casas de campo de las localidades de Fuencaliente, Fernán Caballero, Porzuna y Malagón. Las actuaciones se iniciaron en el mes de mayo del presente año tras una serie de robos perpetrados en el transcurso de ese mes en varias casas de campo utilizadas los fines de semana como segundas viviendas por sus propietarios. Del estudio de las inspecciones oculares realizadas en los 6 ilícitos registrados, se pudo determinar que todos ellos se habían producido con un mismo modus operandi, tras saltar o fracturar la valla perimetral. Accedían al interior de la propiedad y una vez allí forzaban puertas o ventanas del acceso a la vivienda. En todos los robos cometidos sustraían principalmente material agrícola y ciclomotores. Como resultado de las gestiones llevadas a cabo y gracias a la colaboración ciudadana, se logró determinar la identidad de un grupo de 4 personas, todos ellos vecinos de Malagón, como presuntos autores de 6 delitos de robo en segundas viviendas y casas de campo. Se ha recuperado maquinaria agrícola y un ciclomotor que ya ha sido entregado a los legítimos propietarios. La World Walk Wine Exhibition incrementa su apuesta por la innovación y la investigación. Este sábado, Ciudad Real Capital acogerá una velada de boxeo en el Auditorio de la Granja.
El Quijote Arena será sede de la selección juvenil de balonmano masculino. La World Bulk Wine Exhibition, el gran escaparate de los grandes volúmenes de vino a nivel internacional y un espacio fundamental para el negocio, aumentará en su próxima edición la apuesta por la innovación y la investigación que permitan rentabilizar y hacer sostenible el sector del vino. Coincidiendo con la décima edición del World Bulk Wine Exhibition, que se celebrará los días 26 y 27 de noviembre en Ámsterdam, The Vine acogerá en su quinta edición a todas las empresas relacionadas con el uso y obtención de sus productos de la viña y el vino, en el que se trata el mayor encuentro para el negocio del vino a granel. El 75% de los productores mundiales de vino a granel estarán presentes en este encuentro, convirtiéndose en una gran oportunidad de expansión internacional para todas aquellas empresas que con sus productos y servicios contribuyan a revalorizar los subproductos de la actividad vitivinícola y enológica, así como sus residuos. Para llevar a cabo este objetivo, The Vine premiará de nuevo con 3.000 euros a la mejor investigación relacionada con la obtención de sus productos de la vid y el vino, pudiendo participar en el premio los últimos trabajos realizados por universidades, centros de investigación, empresas e instituciones, ya sean públicas o privadas. Estar presentes dentro de The Vine Research and Innovation es una oportunidad única para las empresas de diversos sectores en cuyos productos se empleen derivados de la viña o la vinificación. El Auditorio Municipal de La Granja de Ciudad Real Capital acogerá el próximo sábado 14 de julio una velada de boxeo. En total, 10 combates que han sido presentados en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ciudad Real en la mañana de este lunes. Los aficionados y amantes del boxeo tienen cita obligada el próximo 14 de julio en el Auditorio La Granja, ya que tendrá lugar la tercera edición del torneo Quijote de Boxeo. Una noche en la que habrá espectáculo asegurado, así lo afirma la concejala de deportes, Noemí Gómez Pimpollo. Se trata de la tercera edición del torneo Quijote, conocido por el público, y que a partir de las 9 de la noche irá encadenando las distintas competiciones con las entregas de los trofeos que el club ha preparado para ir premiando a los vencedores. A los vendedores y a las vencedoras, porque tenemos torneo también, tenemos competición femenina con Cristina, que nos acompañará ese día. En esta macrovelada se podrá disfrutar de un total de 10 combates, 8 amateur y 2 combates profesionales. La Escuela de Boxeo de Ciudad Real deja su sello en esta competición, ya que serán 4 alumnos los que participen. Cabe resaltar, tal y como asegura el presidente del club, la presencia femenina en este torneo, que ya gozó de un rotundo éxito a su paso por Piedrabuena. Contamos con la escuela que competirán 4 chicos de la escuela nuestra, con una gran revancha que ya se hizo en Piedrabuena, y entonces nuestro deportista ganó por KO y nos pidió la revancha el contrario, y creo que va a ser un combate muy, muy bueno, porque ya están estudiados ellos dos y creo que va a haber un buen combate, ¿no? El precio de las entradas será de 10 euros la general y de 15 en la silla ring. A partir de las 9 de la noche comenzará el espectáculo, que ha contado con un presupuesto de aproximadamente 12.000 euros. Seguimos en Ciudad Real Capital y seguimos con deportes. ¿Por qué? Porque el pabellón Quijote Arena de Ciudad Real Capital acogerá en los próximos días un partido amistoso de la selección juvenil masculina de balonmano nacional. El primer partido se disputará el 19 de julio a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de Pedro Muñoz. El día 21 se jugará el segundo partido en el pabellón Quijote Arena de Ciudad Real, desde las 7 de la tarde. En ambos casos, el precio de la entrada será de 3 euros, para que pueda ser asequible para todo el mundo. Las entradas estarán disponibles desde el martes 10 en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer en Ciudad Real y en las taquillas de los polideportivos municipales. Con esta iniciativa y estos precios, pretenden que se llenen ambos partidos y que la gente disfrute del espectáculo amistoso por una buena causa. Aumentamos la información de este lunes 9 de julio, pero ya saben, en nuestro formato de breves.
El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 90.000 euros a promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad laboral en el sector de la construcción. Así lo publicó el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que también indica que podrán acceder a estos incentivos las pequeñas y medianas empresas, así como los trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena que se dediquen a la actividad económica de construcción. La Asociación Ciudad Real en Ayuda al Niño celebra su 25 aniversario de la mejor manera posible, con menos dificultades de acogida de niños afectados por la radiación de Chernóbil que otros años. La expedición ha llegado a Ciudad Real esta madrugada. El Festival de Almagro ha premiado este domingo a la soprano colombiana Betty Garcés, a la periodista Rosana Torres y a la poeta almagreña Manolita Espinosa. Un reconocimiento local, nacional e internacional por haber contribuido al brillo del certamen. Las tres han abierto el primer encuentro Berenjenas con Queso de la 41ª edición del festival para premiar a personalidades del mundo de la cultura que han hecho una labor importante por Almagro. Y la última sección de este lunes 9 de julio de 2018 es la foto del día. Vamos a verla. La selección femenina juvenil de Castilla-La Mancha de balonmano playa se proclamó campeona de España al derrotar en la gran final a la Comunidad de Madrid. Felicidades a todas ellas. Pues toca el turno de la despedida. Recuerden que este martes en Onda Cero Puerto Llano, a partir de eso, de las 12:30 de la mañana, tendrán en su sintonía en Onda Cero Puerto Llano el programa Puerto Llano en la Onda. Nosotros volvemos este martes a eso de las 7:30 de la tarde para la información de Puerto Llano, Ciudad Real capital, de toda la provincia de Ciudad Real y de la región de Castilla-La Mancha. Sonrían y sean muy felices. Hasta mañana martes. Adiós. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. No se descartan nieblas matinales, temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos del norte y noroeste flojos. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente. En Tomelloso, cielos nubosos que se irán despejando según avance la jornada, viento flojo de dirección norte. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso, vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso, vientos de dirección norte. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas. Vientos de dirección norte flojo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.